es un día realmente muy especial para todos los que formamos parte de este proyecto. Porque, bueno, nuestra pequeña medida es un día histórico. Porque estamos haciendo una gran labor, parte de Efraín, recuperar esta flauta que es tradicional nuestra y que está prácticamente perdida. Y gracias a ese obsesivo, casi diría, esfuerzo, está volviendo perdida. Que no solo perdida en nuestro entorno, que era música popular, sino en otros entornos, como la música más mal llamada música culta, ¿no? Música sinfónica. Y muchísimas gracias también a Xavier y a esta excelentísima banda por apoyar incondicionalmente este proyecto desde el primer momento, ¿no? Entonces, me toca hablaros un poquillo de las piezas que van a interpretar hoy. La primera que acaban de tocar, una pieza que supongo que muchos de vos conoceréis, que no enamores a mi niña. Es una alalá tradicional. O alalá sería que un dos géneros más antiguos que existen en la música galega. Dice que eran antiguos cantos a mecer. Y de ahí nacieron muchos cantos de oficios, de arrieiros, de labradores, de muchísimos tipos. Y pasó de esa pieza solitaria a comenzar a arroparse por más músicos, evolucionar, ¿no? Y hoy sea, la versión que escuchamos, estreno, una versión de Pito, porque la versión original es para un instrumento muy curioso, que es serrucho musical. Sí, se puede hacer música con un serrucho. Más banda sinfónica, que hoy sea, adaptada para Pito Pastorín. A la próxima pieza que van a interpretar ahora, se llama Noite Irega, y una pieza de la miña autoría. Es de esas piezas que nacen en esos momentos complicados, ¿no? Después de un momento muy difícil, una pérdida, parece ser que un momento en el que las piezas, la música o arte, fluye con más naturalidad. En ese momento, yo pensé, estas tonterías que pensamos compositores, ¿no? ¿Qué pasa si un músico como Frédéric Chopin naciera en Galicia, hoy en día, y fuera gaiteiro? ¿Qué música escribiría? Entonces fue un poco lo que me dio a cabeza para hacer esta pieza. Entonces, en vez de ser un nocturno, la Noite Irega, una pieza de interpretación más nocturna o sea de día, pero bueno, podemos imaginar que fuera de noche para disfrutarla un poco más. Entonces, simplemente decimos que disfrutéis y disfrutéis del resto de cosas. Muchas gracias. Thank you.
intento no entrarnos más o menos a la vida de nuevo, ¿no? Para esto, es para que nos ponemos un poco en contexto. Resulta que había un músico que se llamaba José Pacheco. Y era músico de capela. Eso quiere decir que era un músico que ensayaba y componía para las orquestas de las iglesias. Eso para nos puede no parecer bueno. Pero tenemos un símil muy fácil de entender que a Liga Profesional de Fútbol. Literalmente, las iglesias catedrales competían entre ellas por ter los mejores músicos, los mejores fichajes, eran fichajes de pagaba muchísimo dinero por ter los mejores músicos de la época. Y esa época que era tan difícil viajar, traían músicos de toda parte de Europa. Y uno de esos grandísimos músicos era José Pacheco. Y tuvimos la inmensa suerte de que caera en Mondoñedo, en la Catedral de Mondoñedo. De él atopamos música en toda España, desde Sevilla, todas las catedrales de Galicia, incluso hay partituras de él fuera de España, que es absolutamente increíble. Pensemos que de aquellas, salir de Galicia eran varios días de caballo, de carro. Es decir, que llegaran tan lejos, partituras era realmente increíble. Entonces, estos músicos hacían a música religiosa durante todo el año. Pero había dos momentos no año en que les permitían escribir música que no fuera religiosa. Y un de ellos era Nadal. Entonces era ese momento en que los músicos se baseaban en la música realmente tradicional, la música que le gustaba al pueblo, y entonces compuñan música basándose en eso, o recogían melodías populares. En este caso no me acaba de quedar claro si fue composición o si fue recogida, inda que después, muy poquillo después, empezamos a ver esta melodía en todos los tipos de cancioneros. Entonces la gente iba y escuchaba su música, por eso se llaman villancicos, porque era música de la villa, es música que le gustaba siempre. Entonces, en concreto, fue el villancico para Nadal de 1829, si no me equivoco, ¿no? Algún momento se conoceré después de la versión que hizo los Núñez, no sé el día, y una pieza absolutamente bellísima, que ahora sí vamos a escuchar por fin muy breve, en Lombarda, que invito a Pastoril. Que disfruten. Thank you.
satisfacción ninguna, creo eu. Negras ambas. Todos temos escoitado. Hai quen dice o himno espiritual de Galicia, non? Mais aló do himno institucional. Pero si debemos, me gustaría decir un par de detallitos. Primeiro, que esta peza tan increíble foi composta por un músico de aquí de Lugo, e non deberíamos olvidarnos nunca de eso, non? Xoán Montes. O grande músico que tivemos a sorte de ter aquí en Lugo. Pero tamén outro detalle que pouco coñecido, que parece ser que Xoán Montes non escribiu toda esta melodía, sino que a recolleu el mesmo os Montes do Inza. Entonces, é doblemente nosa esta peza, e posiblemente veña de moito máis atrás do que originalmente pensábamos. El colleu esta melodía, dille un contexto absolutamente increíble e maravilloso, e colleu as mellores verbas que se poden recoller para unha canción en lingua galega que a letra da grandísima Rosalía. Vamos a escoitalo hoxe en versión instrumental. Tanta vida de non con esta maravillosa banda. Moitas gracias. Thank you.
pieza que van a interpretar a continuación. También compuesta por mí. A primera hora que se estrenará una historia para dos pitos sinfónico. Ahora forma parte de un conjunto de tres piezas, solo vamos a escoitar a primera. Más adelante, cuando rematemos o CD, poderéis escoitar los otros dos movimientos. É o bruído das catedrais. Bruído é o sonido que fai o vento cando pasa a través das portas, das corredoras, as pedras, esses ruídos que escutamos a noite, unha noite de moito vento. E por que das catedrais? Realmente este primeiro movimento chamase Agrente para Augas Santas. Augas Santas, ben sabedes, que é a praia das catedrais. Entonces a miña cabeza, estas locuras que nos dan os compositores, me deu por pensar música solemne, religiosa, para un contexto non religioso, son as catedrales, pero as catedrales, esas catedrales que fixo nacer a naturaleza, non? Entonces iso me levou a escribir un coral solemne para unha fanfarria de metais que va destacada e feita a brillar polos pitos pastores, non? Entón, como todo este sonido do mar, do vir, das olas e do vento, cruza a través destes maravillosos arcos cos que nos bendixo a natureza, e de aí nace esta vez. Moitas gracias.
grandes compositores de la historia de Galicia, Joan Montes. Y ahora tenemos la inmensa honra de hablar pues, de uno de los más grandes compositores de Galicia, vivos hoy en día, que es Juan Durán. Mismo acaba de ser galardonado con máximo premio de composición que en España, muy merecido, el reflejo de una trayectoria impecable como compositor. Entonces Efraín un día dijo, ¿por qué no le convido a escribir una pieza para este proyecto? Y Juan volcóse absolutamente ante la idea, volvióse todo, y en tiempo récord hizo esta maravilla de pieza, ¿no? A pieza de vos que vas haciendo asubiado, palabra un poco complicada. Un pequeño juego de palabras vende de una pieza, no comienza una pieza recollida tradicional, vendo subidos, las que se utilizaban para muchos oficios, las melodías de los bosques y también de una melodía de una lenda, melodía tradicional, que era o demo. Asubiador, ¿no? Sí, es muy famosa esa leyenda ahí en Pontevedra. Lo que decía Juan cuando me hizo esta obra, que por cierto Juan Durán casi no compó para la obra de música. O sea, Juan Durán solo tiene dos obras para la obra de música. Un aero solo de Breogá, que ganó un primer certamen de composición de la Federación Galega, pero andas de música. Además, tiene la suerte de tocar la percusión, una estrella de aquella obra. Otra, esta, no tiene más obras para la banda de música, después que tiene muchas obras para quinteto, ¿no? Para quinteto, para la orquesta sinfónica. Hizo esta obra porque se enamoró de instrumento. Lo que decía Martín, muy bien comentado, los temas. Hay un tema que al principio de la Muñeira, o Lico, de Joan Montes, está tirado, tiene una violeta. Después tengo por lo menos en la parte lenta, en la parte central, la melodía de otro tema tradicional, Pacharo que va a su alma. Espero que vos guste esta obra y también darte las gracias ahora que estamos a banda, a todos los componentes que fueron muy generosos, abrir las puertas de ser local. Provincial de Lugo, que está representada.
Thank you.
Tengo una historia un tanto curiosa. Cuando estábamos pensando en este proyecto, Efraín contó: bueno, tengo aquí una pieza, así como una muñeira barroca. Me apetecía meterla dentro de este proyecto. Es fantástico. Entonces, ¿tiene esta parte? Para Pito Pastoril. ¿Te nos faltan 40 partes más? ¿Te animas? Sí, claro. Entonces, yo y Carmen escribiría música para todos estos rapaces y algún pelín menos rapaz. Entonces, pasóme esta partitura, busqué la vida y tal. Y entonces, en un momento medio digo, bueno, busqué esta cinta y tal. Y es una marimón. Esos compositores buscamos nombres muy raros para esperar. Como que están todos los nombres un poco repetidos. Entonces, él contó esta pequeña historia, que paso a contaros a vos. Sulta Marimanta, para quien no coñeza, é un personaje de las lendas, las tradiciones galegas. Y entonces di tal caso. Cando vexades unha muller anciá, se cadra preto da fente. Cheirenta, fea, vestida con farrapos negros e bellos, un saco de costas. Non deixedes de vixiala ben, pode tratarse de marimán. Se vos pides mola, non lles neguedes uns pesos. Nada se gaña contrariándoa. Pero non vos deixedes de fiarvos, de fixarvos no seu saco. Se vedes que se move, coma con movimentos angustiosos, e de axiña pedir axuda. E que esta é a marimanta que secuestra nenos. Non é de orixe galego, mas por esas desgracias que envolven a nosa terra, tan ben se atopou que aquí permaneceu ata día de hoxe. Ás veces, a marimanta dá con inocentes nais conmovidas pola súa avanzada idade, invitándoas á súa casa para ofrecerle algo de comer. Pero entón, a malfeitora non desaproveita o descuido da nai para ir buscar o neno que está xogando ou que durme tranquilamente no seu berce para metelo dentro do saco e marchar. Ata de agora nunca se soube máis que pasou con eses nenos. Diz que se cadra mellor. Thank you.
principal é a autoría de Raí, chamase Coventín, non ten nada que ver con Coventín. É dunha, o nome de Coventina ven dunha antiga diosa celta, pero romana, destas que tanto lle gustaban os romanos adaptar. Diz que os orixes están cerca do famoso muro de Adriano, e dende aí espallouse pois, por todas partes. Diz que incluso hai vestixos por aquí, por Galicia, de que chegara aquí o culto a él. Incluso os que viaxaron un pouco, teñen un pouco de cultura de xora, o Covent Garden, Londres, incluso é en honor a esta deusa. Entonces, todo isto deu orixen a crear esta peza, non? Sí, é unha peza que pode ter estar con os efectos de agua, a banda. En principio estaba concebida como unha peza para un pouco folk, con un sonido un pouco así, vintage, folk, un tema lento, tipo, hacía nos anos 80, con moito eco e esas cousas, non? E basicamente o que dixo Martín, que a veces tiñamos Coventina, despois cantou a Nadia. Nada, basicamente é sobre a idea da aura do Covid, Thank you.
especial. Primero para darle la pieza a estos elementos. Otro de los compositores que se volvió loco, totalmente todo lo con este proyecto, fue Ernesto Campos. ¿Algún conoce su nombre, otros no? Ernesto, dices curiosos casos que un músico polifacético, grandísimo guitarrista, organista, gaiteiro, la mayor parte lo conocemos como un grandísimo compositor, que eran de esos pocos compositores que se metieron en el mundo de la gaita, comenzaron a escribir música, todos los gaiteros conocen infinidad de obras de ellos y son las favoritas que se tocan constantemente, ¿no? Por eso tener una obra de él que está xa metido, las otras partes forman parte casi de nuestro patrimonio musical prácticamente, tener una obra suya dentro de este proyecto es absolutamente increíble también, ¿no? Entonces, Ara de Locobo, chamase a peza. Las aras son estas inscripciones, generalmente funerarias, que atopamos entre los restos arqueológicos. Y gracias a ellas recuperamos mucha información de lo que sucedía aquel entonces. Era muy difícil, muy caro escribir en la época, entonces solo se hacían en ocasiones muy especiales, y esto normalmente era en ocasiones funerarias. Entonces, entre estas cosas que aprendemos, quedaron los nombres de divinidades, de deuses, ¿no? Un caso muy curioso fue en Castro de Rey, aquí muy pretiño, a Ara de Locobo. Falábase desta deidade que se pensa que era unha deidade autóctona dos preromanos, celtas, e parece ser que tivo un espallamento bastante grande. Encontramos isto, curiosamente, seu nome en Castro de Rei. E agora, sí, o momento de agradecer primeiro a todos vos por estar aquí, porque senón isto sería imposible. Véndelo a Javier por abrazar este proxecto con tantísimo cariño. A todos estos rapaces que estuvieron trabajando pero, como demonios para sacar estas obras para adelante, o como compositor, sé que hay alguna que no era muy fácil de tocar, pero se esforzaron para dar lo mejor de sí. Ante todo, agradecer, por supuesto, a las instituciones, a la Diputación, que en este caso pues, no sería para nada posible que esto sucediera. Estas últimas palabras, últimos agradecimientos. Ah, mesmo, tamén ao Concello de Lugo, do cal formo parte, está representando aquí o Concello de Lugo. É dicir que o proxecto está en parte visible, pero leva moito traballo detrás, desde que a banda sinfónica de Galicia me deu a oportunidade de tocar justamente a Panxoliña que escoitamos antes en Mondoñendo, no ano 2016, tamén fixemos un par de pezas coa banda de Sarria e coa banda de aquí de Lugo. Pero bueno, un proxecto grande, o ano pasado estreou a obra de Juan Durán e está por fin un concerto completo para Pito Pastoril, que podedes escoitar pues, as diferentes tonalidades que temos, desde o grave, que é o Pito Tenor de Re, que xa o podes tamén ver no programa. O proxecto foi saí un pouco pues, da miña cabeza, ¿no? Esa tema de espallar o Pito Pastoril, porque non é rescatado, porque xa está rescatado, témolo aquí. O que pasa é que é empregado, ¿no? Porque hai outros instrumentos que non son galegos, que sí que están suplantando, entón isto é unha forma curiosa de reivindicarlo, unha das formas de reivindicarlo é crear novo repertorio para unha formación xa clásica en Galicia como unha banda de música que son os piares fundamentales da música nos povos de Galicia onde non chegan os conservatorios evidentemente, sempre as bandas están ao redor dunha escola de música. E nada máis, moitas gracias a todos vos por ter vos molestado en vir hasta aquí, de gastar o vosso tempo e escoitarvos. Moitas gracias. Fortísimo aplauso, por favor.
pois vamos dar unha pinceladinha última. Os pitos son el instrumento dos pastores, das nenas e dos nenos, da que había esa separación de tarefas, non? Para pasar o tempo, a separación de elementos vegetais. Despois, a finales do século XIX, temos algún artesán que os empezaron a facer de madeira, pero, bueno, son uns poucos casos, non son moitos, non se conservan moitos, non temos claro de quen son, pero, bueno, estamos facendo unha investigación rigurosa sobre ello. Nos anos 50 e 60, temos un artesán aquí en Lugo, que é Paulino Pérez, que ten un pito na exposición do Centro de Artesanía e Diseño de Galicia de instrumentos musicais, que se non a coñecedes, recomendo vos que vaiades, porque é un centro que está moi, moi, moi interesante. Ten cerámica, ten cestería, ten artesanía, ten instrumentos musicais, unha colección así para ser Lugo bastante, bastante completa. Paulino Pérez fixo un tipo de pitos. Basilio Carril en Santiago de Compostela tamén esos mesmos anos, sin contacto aparente entre eles, digamos, casi ao 100% que ningún contacto entre eles, tamén fixo outro tipo de pitos. Foi Corral, Antón Corral, que moitos se chaman o mestre, ¿no? Porque tuvo moitísimos alumnos, o que nos anos 70, finales dos 70, pasou por Lugo brevemente, por o Centro de Artesanía de Deseño, daquela obra de instrumentos, e despois foi a Figueira, acabou en Vigo, e desenrolou o pito, pasou unha tonalidade que podera tocar con outros instrumentos, porque tradicionalmente o pito era na tonalidade de, bueno, pues, que dera cana, que dera o elemento bisectal, os que se conservan nos anos 50 e 60 son en mi. Entón, se nos temos que poñer a tocar en mi coa banda, aí hai moito sostenido. Os sostenidos as bandas, que son gusten que son as bandas. Entón, Corral me fixo foi pasando a rei. ¿No? Despois os seus alumnos, entre eles Miguel Mosquera, que quizáis o que máis investigou no monopito, fixo o pito de sol, que foi o que toquei, por exemplo, a peza de Juan Durán, ¿no? A finales dos anos 90. Despois viñeron outras tonalidades, fruto da comodidade dos gaiteiros. Os gaiteiros, a má peza en si bemol, pois, en vez de romper a cabeza de eco de sol, facer varias alteracións, pois nada, pois, o de si bemol, pois, agora o de do. E así foron vindo os pitos. Nada máis, moitas gracias de novo, quedades convidados para o seguinte concerto que faremos, supoño que no mes a finais do mes de xuño, en Cantas de Lugo, 23 de xuño, en Cantas de Lugo. Gracias.